Hola, hola, ¿qué tal, gente hermosa? Bienvenidos sean ustedes una vez más al diario de Patty Piz. Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio perfumístico. Hoy les tengo un haul para compartir. Son tres fragancias, dos son de nuevo lanzamiento, son perfumes árabes y otro es un perfume de diseñador. Los invito a que me acompañen a este video y se queden conmigo hasta el final. Dicho esto, comencemos con este haul. Vamos a comenzar, chicos, con este haul. El primer perfume que les voy a mostrar es un nuevo lanzamiento de la Tafa. Es el flanker de Maillard, chicos, chicas. Sí, es un flanker de esta belleza que tengo por aquí. Y vamos a presentarles su empaque. Es de color azul turquesa y se llama Maillard Natural Intense. Es un eau de parfum de 100 ml y el empaque me parece tan bonito, un perfume acuático y está espectacular. Tiene una base verde, es un empaque metálico, chicas, chicos, y les muestro su frasco. Este es el frasco del nuevo Maillard de la casa de la Tafa. Es un color en azul turquesa o verde menta y trae este anillo plateado que dice Natural Intense Maillard. Está tan bonito, se los acerco más para que lo puedan ver de cerquitas. Y trae esta base plateada, un anillito aquí en el cuello de la botella en azul turquesa y la tapa trae detalles azules y plateados. Y pues vamos a conocer este perfume. Bueno, ya lo conozco, ya lo probé, porque cuando me llegó no me quedé con la tentación y tuve que abrirlo de inmediato y probarlo, chicos. Pues aquí ya lo tengo atomizado en este papelito secante, chicos, y déjenme decirles que es un perfume muy diferente al perfume de Maillard, el clásico. Se va por otra línea, es totalmente otra cosa. Les puedo decir que este perfume tiene una sensación acuática, playera. Este perfume evoca como para ir de vacaciones, estar a un lado de la playa, así con un calorón intenso. Esto es este perfume, un perfume solar, muy aireado. Y este perfume lleva en la salida, lleva notas de higo, de agua de coco, de mandarina verde, de melón. Y en el corazón lleva flor de loto, lleva jazmín, lirio acuático. Y en la base lleva almizcle, sándalo, vainilla y ambroxan. Es un perfume que lleva una salida intensa y luego después baja, se hace moderada, pero no es un perfume tan suavecito. Se despliega un aroma acuático, sexy, muy playero, como ya les había comentado. Muy delicioso. En Maillard Natural Intense dice que tiene una nota de higo, pero esta nota de higo yo se la siento así de bajo perfil. Se le siente más la nota de melón, un melón verde muy jugosito, como carnoso, que está acompañado con esa nota de agua de coco. Esto es muy refrescante, chicos, chicas. Es un perfume como que si tú te acabaras de bañar y te sintieras así refrescada, duchada, pero también tiene esos toques de un perfume sensual, así como sofisticado es la palabra. Es un perfume acuático, jabonoso. Se le siente la flor de loto. El jazmín yo se lo percibo muy suavecito. Se siente más ese toque acuático, jabonoso, muy de playa. El sándalo se le siente muy suavecito. No es un perfume dulce, dice que lleva vainilla, pero no, la vainilla es casi muy ligerita. El ambroxan le da esa sensación de,
de un perfume chispeante acuático, así como muy, muy para días calurosos, chicos. Es un perfume que se puede usar para la temporada de primavera, de verano y de otoño. Es súper refrescante, sí. Se puede disfrutar al aire libre y tiene una duración de 6 a 7 horas aproximadamente. En mi piel, en la ropa, dura muchísimo más. Su proyección es intensa a moderada y me parece genial para hacer un perfume económico. Y este perfume, chicas, se va un poco por la línea de los perfumes como los Acqua di Gioia. En este caso, por ejemplo, en el Hair di Gioia, si ustedes conocen estas fragancias así muy acuáticas, marinas, esto se va por ese estilo, muy de este. No se parecen, pero son de la misma vibra, así del mismo estilo. Me parece que es un perfume muy espectacular, muy luminoso, marino, aireado, muy jabonoso, playero, pero con esos toques sofisticados. Hermosa fragancia. Este es el nuevo lanzamiento de Mayard Natural Intense, chicas. Me encantó. Es un perfume bien bello, bien luminoso. Ahora vamos a pasar con el siguiente perfume, que también es un nuevo lanzamiento, pero este perfume es de la casa de Afnan, chicas, y este perfume se llama Mystique Bouquet y tiene un empaque espectacularmente bello. La caja es bastante sólida y me encantaron esas flores que lleva el empaque. Vean ustedes, ahí dice Mystique Bouquet, como se llama el perfume, y este es un Eau de Parfum de 80 ml y vamos a abrirlo para mostrárselos. Esto viene así, viene acostadito en esta base aterciopelada de un color azul eléctrico y trae esa tarjetita que dice Afnan. Y por aquí va, la vamos a poner otra vez de regreso y vamos a sacarlo. Y en donde viene el frasco, trae esa base amarilla como con flores, pues más bien son flores en color rosadito, color durazno. Y esta es su base. Y este es el frasco de Mystique Bouquet de Afnan. Es en color verde y me gusta el degradé que tiene de color azul. Se los voy a aproximar más para que lo puedan apreciar. Vean ustedes qué belleza. Es un frasco que se ve de buena calidad. Vean qué bonito es. Está espectacular. Y estos detalles dorados, ese cuello de la botella dorada. Tiene aquí un detallito, aquí un adorno. Y ahí trae el logo de Afnan. Y esta es la tapa, bastante pesada. Parece una tapa metálica. Y pues vamos a atomizarlo, chicas. Yo ya lo probé y les digo que esto es un perfume que promete. Yo creo que va a ser del gusto de muchas chicas. Y dicen que este perfume es la inspiración del perfume nicho de Balaya de Marley, chicas, chicos. Así es que va a ser este perfume, yo creo que va a ser muy perseguido por muchas féminas. Ay, pero esto huele encantador, chicas, chicos. Y como su nombre lo dice, esto es un perfume místico. Este es un perfume que lleva en la salida durazno blanco, lleva mandarina, lleva naranja, lleva bergamota, lleva lichi. El lichi es muy suavecito, chicas, chicos. En el corazón lleva flor de naranjo, lleva vetiver, mahonia, lleva peonía, lleva ambroxan, almizcle, vainilla y madera de oak. Pero esa, les digo una cosa, chicas, esa salida es moderada, no es un perfume intenso que te vuele la cabeza, no. Su salida frutal es muy exquisita, se le siente el durazno muy delicioso,
como jugosito y está acompañado de la mandarina. Es una mandarina que se le siente muy luminosa, muy cítrico en la salida. La bergamota se le siente. Todos estos cítricos hacen al durazno muy, muy luminoso, muy chispeante, como jugosito. Y en el corazón se le percibe esa flor del naranjo, se le percibe esa flor naranjosita, esa peonía, se le siente luminosa. Esto es un bouquet místico, chicas, como su nombre lo dice, es espectacular este perfume. Y en la base se le siente el ambroxano, un poquito dulce, bien equilibrado la vainilla con el ambroxan, y la madera de oud es suavecita, es bastante llevadera. Me encantó este perfume, chicas. Es una fragancia romántica con esos toques sofisticados. Vaya, es un perfume místico. Esto es elegancia, tiene sofisticación, tiene una salida moderada y se siente por muchas horas, chicas. Esto dura aproximadamente unas 8 horas en mi piel. Esto es para llevarlo a la oficina, por ejemplo, a una ocasión especial, para ir a una cena, a eventos formales, porque tiene un aroma romántico, sofisticado. Delicioso, chicas, chicos. Me ha encantado Mystique Bouquet de Afnan. Y también se los recomiendo muchísimo. Pruébenlo. Yo sé que les va a encantar, porque es una fragancia romántica y bien sofisticada. Ahora pasamos con la siguiente fragancia, chicas, que es un perfume que yo tenía en lista de deseos y que ya quería tener sí o sí. Y me lo estuve comprando porque lo vi en un excelente precio, chicas. Pues me lo compré en un formato tester. Le estoy hablando de Scandal Le Parfum de Jean Paul Gaultier. Y por aquí se los voy a mostrar. Es un perfume muy popular que yo creo que muchas de ustedes ya conocen. Viene así. Yo lo compré en formato tester, chicas, y yo creí que... Dije, yo lo voy a comprar en formato tester y a lo mejor le falta la tapa, pero no, vean ustedes. Así me llegó. Todavía traía este protector. Sí, chicas. Y eso me encantó. Pues aquí está Scandal Le Parfum, que viene en un color rojo carmín. Vean ustedes. Y está faceteado. Tiene muchas lineecitas aquí en su botella. Está hermosa. Y dice Scandal. Y las pionitas pues me llegaron completas. Está bien bello el perfume. Y pues son perfumes que yo ya probé, pero vamos a atomizarlo de nueva cuenta para apreciar el aroma. Ay, esto está espectacularmente bello, chicas. Es un perfume que tiene una salida intensa. Es un perfume dulce, floral, adictivo, escandaloso, sensual. Bueno, pues las notas que declara Fragantica es que lleva caramelo, jazmín, vainilla. Ay, lleva un poco el ADN del perfume clásico, pero está espectacular este. Me gusta mucho esa nota dulce de caramelo que se le despliega en la salida. El jazmín no es tan punzante, me parece bastante llevadero. La vainilla junto con el caramelo está espectacular. Me encanta el dulzor de vainilla, el caramelo, delicioso, chicas. Esto es delicioso, adictivo. También yo le percibo unos ligeros toques como de lipstick, como así como de maquillaje así de labial, pero esa es mi percepción, chicas. Ya ven que en los perfumes todas tenemos diferente percepción, el pH es diferente, y a mí así me percibe, así con esos toques de maquillaje, de lipstick. Ay, pero me encanta el dulzor de esta belleza. Se me hace un perfume sexy, escandaloso, sensual, bastante delicioso y muy adictivo, chicos.
Este lo estuve probando yo toda la semana y lo estuve llevando para mi trabajo y esto me duró toditito el día. Proyecta bien unas 6-7 horas en mi piel, ya después se va desarrollando en un perfume íntimo a ras de piel, pero ¿qué se siente? Se siente, como les digo, esto en mí tiene una duración como de unas 10 horas, una proyección que va de lo intenso hacia lo moderado. Buen desempeño de Scandal Le Parfum. Esto es perfecto para, yo creo que para todo el año. Esto es para toda la temporada, a mí se me hace. Porque a mí me encanta el dulzor de Scandal Le Parfum. Yo lo puedo usar fácil ahora para el tiempo de invierno, pero también para primavera por la tarde, para el verano por las tardes, para otoño. Me encanta. Esto es un perfume, creo yo, que todo terreno. Si no tienes nada que ponerte, pues este. Si tú eres fan de los perfumes de Jean Paul Gaultier así dulces, este no está tan dulce como el clásico, chicas. Se me hace un poco más llevadero, pero me encantó este. Si a ustedes les encanta la línea de Jean Paul Gaultier, pues este les va a favorecer. Es sumamente delicioso, chicas. Esto es como para llevarlo a una cita romántica, para una ocasión especial, pero yo también lo estuve llevando para el trabajo, ¿verdad? Como dicen, para gustos los colores y para usarlo donde a uno se le apetezca, ¿verdad? Y me parece espectacular, es una fragancia bellísima, súper deliciosa. Es un perfume sexy, muy sensual, adictivo, escandaloso, y además el frasco me dejó encantada, chicas. Y bueno, pues llegamos al final de este haul. Espero que les haya gustado y cuéntenme, déjenme saber en comentarios qué les parecieron estas fragancias. ¿Qué perfume de estos ya conocen? Si ya conocen este, me imagino que sí, porque es un perfume muy popular. O si ya han probado Mayar Natural Intense, ¿qué les ha parecido? O si también ya conocen el perfume de Afnam que se llama Mystique Bouquet. Déjenme saber en comentarios qué opinan de estas fragancias. Y bueno, pues llegamos al final de este video. Me despido. Espero que les haya gustado lo que vieron y me dejen su dedito arriba. Y pues nada, nos vemos, chicos, en un próximo video. Cuídense mucho. Besos perfumados. Bye, bye.